Granny.
Hola Piti, ¿cómo andas? ¿Cómo está todo? Che, vos sabés que estuve mirando la moto. Me hace lo mismo de vuelta, che. No sé si será nafta, está sucia o corriente. Vos sabés que no doy con la tecla, che. No. He probado todas las formas y vuelve otra vez lo mismo. Me pega así como, ¿viste cuando se quedara sin corriente o sin nafta? Algo así. Pero nafta fluye bien, todo está todo del orden, la nafta, no sé qué. O que por ahí la tenés un poco más clara, ¿qué podría ser corriente? Si no, la bobina podría ser la bobina que va a la bujía. Hola Piti, ¿cómo andas? ¿Cómo está todo? Che, vos sabés que estuve mirando la moto. Me hace lo mismo de vuelta, che. No sé si será nafta, está sucia o corriente. Vos sabés que no doy con la tecla, che. No. He probado todas las formas y vuelve otra vez lo mismo. Me pega así como, ¿viste cuando se quedara sin corriente o sin nafta? Algo así. Pero nafta fluye bien, todo está todo del orden, la nafta, no sé qué. O que por ahí la tenés un poco más clara, ¿qué podría ser corriente? Si no, la bobina podría ser la bobina que va a la bujía. Hola Piti, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Che, vos sabés que nada, estuve ajustando un par de cosas y no, vos sabés que pareciera que fuera, había sido el tema del escape. El escape el que andaba. Se habían aflojado la, ¿viste?, las tuercas de los espárragos y aparentemente pienso yo que debe ser ahí, porque anduve tocando el tema de la bujía, todo estaba todo en orden. Y nada. Capaz que debe ser alguna maña nomás. Así que salió adelante la motito. Nada, no era la bujía ni nada por el estilo. Así que bueno, un golazo. Te comento que viste que te había dicho que te iba a mandar un audio, así que bueno, nada, no, un golazo. Un golazo. Pero bueno, viste, voy a tener que tratar de ver qué puedo comprar o algo nuevo o algo de eso, porque para que no me deje a mí, no, sino a mi señora pata, porque como ella trabaja, viste. Así que bueno, vamos a ver qué puedo comprar más adelante. Antes que aumente.
Sí, hola Piti, buen día. Sí, vos sabés que no, tironea, se para, se apaga, se acelera. Es todo un combo medio raro, che. No, la voy a tener que llevar a un mecánico, alguien que me la mire porque no sé qué es. La verdad que no, yo hice algunas cosas, viste, pero tampoco soy experto. Trato por ahí de sacarla adelante, pero no le encuentro pie. No le encuentro pie, la tiene que ver alguien que sepa. Ah, el tema es que la ve alguien de confianza y que, bueno, yo, el tema por pagar no es problema, ¿viste? No es drama de pago, ¿viste? El tema es que por ahí uno, tener alguien de confianza que te diga, che, mira, es esto, esto y esto, ¿viste? Pero bueno, nada. Ahora voy a ver si busco uno acá en Bahía, ¿viste? Porque la verdad que no. Yo llego hasta acá. No, porque si no, voy a estar invirtiendo plata, metiéndole plata al reverendo, ¿viste? Uno te dice una cosa, otro te puede decir otra. Pero tiene que verla alguien que sepa y alguien que dé confianza, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué sale de todo. No, sí, Piti, sí, se agradece igual. Por ahí, viste, vos que estás metido en el tema o que por ahí sabés, viste. Se agradece el asesoramiento.
Pero es como te digo, la tiene que agarrar a alguien que sepa y me diga, che, mira, te cobro tanto, o miramos a ver qué es lo que es, y es esto, o es otro, o es otra cosa, ¿viste? Porque lamentablemente no. Encima la necesitamos para laburar, porque ni siquiera es para andar jaraneando, ¿viste? Ni siquiera para andar saliendo haciendo Willy, haciendo esas pavadas como hacen los pibes. Pero bueno, nada. Voy a ver si consigo algún mecánico por acá, por estos lados, porque hasta escasean también los mecánicos, che. Una goma.